Muchísimas gracias por acompañarnos en esta otra de las actividades en el marco de la exposición Lee mis labios, que como saben es una exposición que intenta pensar los usos del lenguaje en los procesos de crítica y resistencia desde el feminismo y desde la disidencia sexual, ¿no? Ahí, de hecho, la muestra combina una serie de artefactos visuales, de objetos, de materiales, piezas en video, piezas sonoras, que están respondiendo a los procesos de violencia a partir de la performatividad, de la visualidad, de la estética. Y eso es justamente una de las preguntas que Teorética intenta hacer, ¿no? Y que este segundo conversatorio intenta colocar sobre la mesa también, ¿no? La muestra, solamente para comentar brevemente, tiene como la característica de no solamente tener elementos artísticos, obras de arte, digamos, sino hay mucho material que proviene del activismo también, gráfica callejera, documentación, objetos, como por ejemplo esta pequeña estampita, que es una estampita que tiene la oración por el derecho al aborto, que es del colectivo argentino feminista Mujeres Públicas, que se puede encontrar en la otra casa y que, como otras piezas de la exposición, son de difusión múltiple. La idea es que puedan distribuirse y circular y, ¿no? y moverse. Este conversatorio se titula El cuerpo como un archivo de herramientas políticas. E intenta justamente pensar de qué manera el cuerpo, nuestros cuerpos, son arsenales, son armamentos, son archivos, ¿no? De formas de resistir a la norma, de desobedecer, de redefinir los marcos legales, los marcos democráticos, ¿no? Transformar el lenguaje. De qué forma desde el cuerpo se inventa una gramática de intervención política distinta, ¿no? Y este conversatorio en particular intenta hacer como algunas preguntas en torno a eso, ¿no? Seguramente vieron el evento, por ejemplo, ¿qué podemos aprender de nuestro cuerpo para confrontar los modos heteronormativos de vida instalados por el Estado y la Iglesia? ¿Cómo construir una genealogía de cuerpos insumisos, desobedientes y no asimilables? ¿Cómo redefinen estos cuerpos políticos el contrato democrático, nuestra esfera pública? Y lo que vamos a conversar ahora, lo que vamos a compartir, un poco someter a discusión, tiene que ver tanto con el campo de la intervención directa, del campo del trabajo en la calle, como el campo artístico como tal, ¿no? De qué manera es posible establecer alianzas entre lo que se llama el campo de la producción artística y el campo de las luchas sociales o el campo de la intervención política, ¿no? A mí en particular no me gusta hablar de arte, a mí yo prefiero hablar de visualidad o de performatividad o de cultura visual en general, porque creo que las imágenes, la producción de imágenes es algo que nos pertenece a todos en particular, ¿no? Y se ha construido una esfera elitista, ¿no? Digamos, por la propia tradición académica, también aristocrática del campo del arte como tal, que la ha separado de otras esferas de la vida. Y a mí me importa no tanto pensar el arte como una esfera separada de la vida, sino el campo de las representaciones como el lugar en el cual estamos renegociando políticamente aquello que somos y como el lugar en el cual podemos disputar, podemos litigar, podemos redefinir, ¿no? Los marcos en los cuales socialmente el Estado, la Iglesia, los aparatos económicos, los discursos religiosos intentan someternos, intentan limitarnos, ¿no? Entonces, yo creo que, de verdad que les agradezco muchísimo a los tres por estar aquí. Creo que ya los conocen, pero voy a mencionarlos. Paulina, de la coordinadora del Beso Diverso, Roberto Guerrero, artista, y José Daniel Clark, que es investigador, activista, investigador del grupo Acceder. Y de hecho, José Daniel colaboró con la exposición, con una pieza en colaboración con el artista Carlos Mota, una pieza que se llama La Forma de la Libertad, que tuvo una pieza gráfica que de hecho está ahí en la partecita adelante del mostrador, que es una pieza gráfica que construye una especie de cronología o genealogía de varios momentos importantes de las luchas por los derechos homosexuales locales. Creo que es una pieza como muy, muy, muy significativa y la verdad es que yo estuve muy contento que esto fuera uno de los recipientes de toda una investigación que ya José Daniel ha venido realizando. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a hacer una presentación, Paulina, Roberto, José Daniel, y luego la idea sería armar una especie de diálogo colectivo. Creo que la coyuntura es particularmente especial, hay muchos asuntos que están pasando ahora.
muy violentos, muy, muy violentos, que espero que podamos volver sobre ellos para pensar de qué manera la visualidad, las imágenes, la estética puede ser ese campo de lucha social que necesitamos, en el cual estamos inscritos también. Muchísimas gracias y bueno, comenzamos, Paulina. Beso. Besarse en los rincones oscuros. Besarse frente al rostro del guarda. Besarse en la puerta de la Santa Catedral de todas las canalladas. Besarse en la plaza de todas las repúblicas. O elegir especialmente aquellas donde todavía te matan por un Sodomo y Gomorro beso. Besarse delante de la foto del niño que también fui. Y sentir que me hace un guiño para que siga, que no pare, que no interrumpa, porque le gusta ese beso. Besarse sabiendo que nuestras salivas arrastran besos denegados, opacados, apagados, cercenados, mutilados, hambrientos, que no solo son los nuestros, que tus labios y los míos, mientras rajan la tierra, la construyen. Y hay una historia de besos que el espanto no ha dejado ser, y que por eso te beso. Los beso. Me besas. Besaremos. Por eso el beso. Beso. Susy Choc, activista trans argentina. Relatos en Canecalón 2011. Este poema, por lo menos para mí, es una inspiración absoluta de una práctica concreta que como grupo y como colectivo hemos venido construyendo desde el 2007. Y me parece que es real, digamos, como el beso, como práctica, como grupo, como elección de nombre, inclusive, hace una propuesta performática, una propuesta amorosa y una propuesta performática de la transgresión y la transformación de los espacios. Para contarles un poco, bueno, lo que voy a tratar de relatar, para quienes no conocen el grupo Beso Diverso, voy a hacer un pequeño recuento de qué hacemos, cómo funcionamos, cómo hemos ido construyendo y pensando en colectivo las prácticas de activismo político que hacemos. Y también me di un poco la tarea a responder esas preguntas que se proponen dentro de este conversatorio. Entonces, también les voy a pasar el libro en escrito, en papel, por si le quieren dar una ojeada, y voy a ir pasando algunas de las imágenes que tenemos. Ese documento también lo tenemos en digital. Entonces, bueno, el grupo Beso Diverso inicia en el 2007. No iniciamos llamándonos Beso Diverso, sino que teníamos un nombre larguísimo porque empezó a constituirse por una serie de colectivos, partidos, gente de izquierda, gente de la U, o sea, era como más gente de diversos espacios queriendo responder a una denuncia que hace una pareja de lesbianas porque deciden, en el antiguo bar La Chicha, para quienes le conocieron, deciden no venderles más cerveza porque ellas deciden besarse públicamente, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, no es que no sucediera antes, sino que por la misma conexión que teníamos en ese momento con diversos movimientos estudiantiles, se pone la denuncia en público y a la gente les parece un escándalo, pero era un escándalo que además nos dimos cuenta que pasaba muchas veces más. Entonces, eso detonó furia y detonó estrategia también. Y es a partir de ese momento que decidimos hacer la primera ruta del beso diverso. Y como, bueno, como colectivo, como grupos, planteamos toda una estrategia de, bueno, ¿dónde vamos primero? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quiénes se van a besar? ¿Qué vamos a gritar? ¿Qué información le vamos a dar a la gente? Sobre todo como una práctica de denuncia dentro de los mismos bares. Entonces, la primera ruta del beso diverso se hace en La Chicha, sí, pero antes está este otro bar, que está en un segundo piso frente a Plaza Avenida. Un bar sucho. ¿Cómo? El Mariscar, que es un bar de dos pisos. Bueno, primero ahí echaron a un par de chicos, segundo La Chicha y tercero vinimos a Rafas. A Rafas lo visitamos dos veces. Pero bueno, esa fue la primera ruta del beso, teníamos mucho miedo y además fue, bueno, para quienes conocen Beso Diverso, que hemos puesto afiches, hemos salido en medios, etcétera, la primera ruta del Beso Diverso no tuvo ni comunicado de prensa, ni medios de comunicación, fue como una cosa de boca en boca, decir, acompáñenos, vamos a llegar de pronto a los lugares y vamos a ir a inundarlos de besos. A partir de ese momento, pues la iniciativa gustó mucho y empezamos a recibir denuncias y poco a poco nos fuimos consolidando en lo que somos ahora la Cordi del Beso Diverso o Beso Diverso como tal. Nosotras nos consideramos como un
que planteamos o intentamos hacer un activismo radical pensado desde el feminismo y pensado también desde lo lésbico. No quiere decir que sea excluyente o exclusivo de otros cuerpos, pensares y sentires, ¿no? Estamos dedicados y dedicadas a la lucha contra la discriminación y por los derechos de la población gay, lésbica, trans, bi y en general de todas aquellas disidencias corporales y eróticas. Y bueno, ¿por qué nosotros decidimos hacer acciones callejeras? Eso es un poco, la idea es como que vean un poco las imágenes, no tanto el texto. Nosotras hemos pensado y hemos como tratado de construir qué significa esto de recibir violencia en el espacio público, ¿no? ¿Qué significa esto de que se nos censuren nuestras expresiones afectivas, que pueden pasar desde un beso hasta un abrazo, hasta tomarse las manos, hasta representar mi identidad de género frente a un restaurante como McDonald's? Entonces, recibir violencia por la existencia del deseo en un espacio público es algo que consideramos que hay que denunciar, pero además que hay que reivindicar como un lugar posible, el espacio público para estar, existir y expresarnos. Consideramos que el espacio público es un lugar para el ejercicio de la ciudadanía plena, es un espacio público para la visibilización y la existencia. Nosotros trazamos una estrategia siempre de recorrido y de denuncia, donde se habla, se grita, se transita, y algo muy importante es que nunca nos quedamos en un solo espacio. Es decir, planificamos, bueno, esta vez la ruta va a ser de en bingo multicolor. ¿De dónde salimos? Ah, bueno, vamos a plantear un punto estratégico de salida donde la gente nos vea, donde podamos estar antes haciendo un llamado, donde la gente nos mire. Entonces salimos de la catedral, tomamos el kiosco de la catedral, empezamos a poner música, empezamos a hacer las mantas y la gente empieza a preguntar qué es lo que estamos haciendo ahí. Nosotras tratamos siempre de pensar que sean espacios públicos seguros, ¿no? Es decir, no vamos a un criterio que tenemos clarísimo como colectivo, es que no queremos, no nos interesa exponer a la gente a una situación de violencia, ¿verdad? Porque sabemos lo que enerva o lo que toca, lo que mueve por las fibras más profundas de los fundamentalismos, habitan cada uno de nuestros cuerpos y bueno, con eso vamos a ir, con estos cuerpos que tenemos vamos a ir a besarnos, vamos a ir a gritar, vamos a ir a expresarnos. Entonces, necesitamos que sean lugares, o consideramos o buscamos que sean lugares seguros, neutros, céntricos, para que las personas no sientan temor de ir a manifestarse. Por ejemplo, muchas personas pensarían, no, yo no voy a ir a hacer una ruta o no voy a ir a acompañar el beso diverso si la del camino que vamos a transitar es oscuro, ¿verdad? También ahí hemos tratado como de hacer una reflexión del espacio público como espacio donde nos vean, ¿verdad? O incluso en pensar en cómo está San José, ¿verdad? En qué zonas sí nos podríamos exponer, en qué zonas no nos quisiéramos exponer. Y bueno, también pensamos en la accesibilidad. Y tratamos, digamos, por ejemplo, nos han hecho denuncias de nos echaron en Jacó, nos echaron en playa tal o en hotel tal. Bueno, no tenemos los recursos económicos como colectivo para desplazar 100 personas. Entonces, bueno, eso es un poco como unas reflexiones que siempre nos han quedado pendientes de qué hacemos con aquellas denuncias que están en lugares donde no podemos garantizar la seguridad. Por ejemplo, nos ha pasado que hemos ido a rutas donde hay que hacer bloqueos de calles, ¿verdad? Donde los bares incluso se esconden o donde, por ejemplo, ya la gente sabe a lo que vamos. Entonces, por lo menos desde la tercera o cuarta ruta, nunca más volvimos a entrar a los lugares. Porque siempre nos esperan con matones, siempre nos esperan con seguridad, o cierran el bar y ponen la música a todo volumen, y bueno, entonces nos replanteamos, porque la primera ruta entramos, nos dimos besos, le dimos a la gente papeles, y ahora no podemos entrar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nos interesa que la gente que está alrededor, la gente que camina por ahí, los vecinos se den cuenta que estamos denunciando ese lugar como un lugar que ha discriminado y que ha pues maltratado a una pareja o a una persona en general. Les voy a contar un poco, voy a tratar de hacer un repaso de los lugares en los que hemos estado. Además nos hemos dado la tarea de conseguir sonido, música, banderas, batucada,
Por ejemplo, esta última foto que está acá, esta pared específica era de o es de la Embajada de Perú. Y esta fue una ruta que convocamos paralelamente en varios países por la situación de violencia absoluta que hubo en la catedral en Perú, por un besatón también que hubo allá. Y entonces decidimos manifestarnos, entregar una carta. Y bueno, algo también que nos ha pasado como colectivo es que, no sé, la verdad no sé en qué ruta, pero la policía siempre nos acompaña, siempre. Son nuestros leales acompañantes. Siempre está por ahí el carrito, ellos se ríen, nos ven, porque realmente, digamos, nuestra propuesta performática de activismo no es una propuesta que termine de violentar, desde qué perspectiva para la gente, no termina de irrumpir y no nos pueden meter al carro de la policía porque nos estamos dando besos apasionados o porque le dimos un beso a la pared. Es decir, es como que esa lógica del amor y del afecto y de las risas descoloca a la gente frente a lo que estamos denunciando. Entonces, bueno, siempre nos acompañan, llegan, nos preguntan, levantan la dice, ah, bueno, ¿quién es la persona que está encargada? Ahí nos inventamos a cualquiera o decimos somos todas y les tocan apuntar todos los datos. Pero bueno, siempre están por ahí. Una de nuestras consignas es que para nosotras es demasiado importante pensar que pasamos de los closets a las calles y que nos tomamos las calles como el espacio definitivo en el que queremos estar. Esta fue una ruta que se hizo en Cheyes. Esta ruta fue la 11ª ruta del beso diverso. Y bueno, esto es un poco como el recorrido. Como ustedes ven, vamos incluso avanzando en términos gráficos. Eso es muy importante también. La primera ruta entregamos unos pequeños afichitos, ¿verdad? Esos que ven ustedes del lado derecho. Y la hicimos, bueno, como ya les conté, en La Chicha, en el Mariscal y en Rafas. Tres parejas denunciaron. La segunda ruta, el beso diverso, hicimos una hojita y le llamamos la Estación Universitaria de la Ruta del Beso Diverso, y esa fue en el Pretil de la Universidad de Costa Rica, y esa no fue detonada específicamente por un caso, pero quisimos ir a besarnos al Pretil, y fue muy divertido. todo el mundo se besó. Esta ruta del beso diverso fue porque la primera ruta se puso un recurso de amparo, y bueno, en ese momento el recurso de amparo, hubo 3 votos en contra y 2 votos muy favorables, que vale la pena leerse, porque los 2 votos favorables se sustentan sus argumentos, sustentan sus argumentos en derechos humanos, y los 3 que votan en contra del recurso de amparo sustentan sus argumentos en un puro discurso fundamentalista religioso. O sea, no hay ningún criterio que se lea ahí que diga por qué no podemos besarnos en un espacio público. Es interesante de leerlo, y bueno, lo más interesante es que ya hemos estado con 2 recursos que sí se aprobaron. Entonces nos fuimos a la sala constitucional. Esta no tenemos afiches, no lo encontramos, lamentablemente lo perdimos en la compu, en todo, pero esta ruta marca un precedente muy importante, y es que es la primera ruta del beso diverso que sale públicamente en medios de comunicación. Y salió en La Teja. Y ahí, en ese momento, nos replanteamos muchas cosas, porque las chicas decidieron salir públicamente y hubo efectos violentos contra ellas desde sus familias. Entonces ahí nosotras como colectivo nos sentamos a pensar y a decir, bueno, yo creo que cuando la gente viene no podemos simplemente decirle salga en medios, o lo que podemos hacer es prevenirle, en decirle, bueno, las consecuencias pueden ser estas y estas. Y empezamos a trazar estrategias de decir, bueno, si usted no quiere salir en medios de comunicación, por eso es que estamos acá como activistas. Cualquiera de nosotros puede acompañarle en el proceso o puede, digamos, como activistas, alguna de nosotros, no todas las de Beso Diverso desean o quieren estar en medios de comunicación, pero quien tiene un lugar realmente o hemos construido cada quien espacios más seguros, entonces también es algo como que ofrecemos como colectivo, ¿no? La quinta ruta fue en la Universidad de Costa Rica. Es un guarda de seguridad, a pesar de que ya se había hecho una ruta, pues sacó o le dijo a un par de chicos que tenían que salir de la universidad, y fueron 2 guardas de la U que sacaron a este par de chicos.
fueron como 200 personas a seguridad y se les ofreció capacitación, etcétera. Pero no lo hemos logrado. A pesar de que ya la Universidad de Costa Rica tiene campus libre de discriminación y tal, todavía hemos incluso recibido algunas otras denuncias de discriminación. Esta ruta fue, a mí me gustó mucho, aunque no estuve, pero me gustó porque salió en medios, porque fue contra el Banco Nacional. Y esta ruta tuvo como efecto que el sindicato del Banco Nacional propusiera una política de no discriminación por orientación sexual dentro del Banco Nacional. Y además salió en medios y hubo, o sea, fue como, digamos, la policía estaba tratando ahí de retener que nadie se pasara al banco, entonces hubo como un juego de, digamos, con los policías y qué sé yo, fue como muy divertida y eso impactó porque además es una institución, o sea, es un lugar muy reconocido. No es lo mismo un bar que decir el Banco Nacional discrimina por orientación sexual. Esa ruta fue en Búfalos. Después todos nos podemos ir a besar a Búfalos. La octava ruta fue en La Buca. Aquí es lo que puedo hacer de referencia en esta ruta es que, bueno, es que quería, no, veas, a dejar la otra. Pero en esta ruta nos esperaron con dos guardas, o sea, cerraron el bar. Ahí fue cuando empezamos, a partir de ese momento no entramos nunca más a un lugar porque a partir de ese momento habían dos matones y nos, más bien nos trataron violentamente, intenta entrar, pero nosotros queremos entregar una carta al dueño, no sé, o sea, fue como un poco como este machismo, esta expresión machista desde el cuerpo y desde la violencia, en caso de que nos acercáramos un centímetro a su propiedad privada, ¿verdad? Y eso creo que también nos marcó mucho en términos de lo que queríamos seguir haciendo. Y además acabó una discusión porque ellos intentaron disculparse, pero llamaron al difunto Abelardo Araya, quien aceptó las disculpas, pero nosotras como colectivo no la aceptamos y entonces igual sostuvimos la ruta del beso diverso, ¿verdad? Esta fue una ruta gigante y ahí nos empezamos a cuestionar muchas más cosas de seguridad, porque fue mucha gente, fue en tres lugares, fue la ruta en la que más caminamos del Parque Central, pasamos al Bingo Multicolor que queda ahí por la Universal y de ahí caminamos hasta Los Yoses, con un montón de gente y el tren atravesaba la manifestación. Y entonces también era como, o sea, era ahí viene el tren, ¿qué hacemos? No lo pensamos que el tren iba a pasar, ¿verdad? Y bueno, nadie murió, nadie, no pasó nada, pero sí que como grupo dijimos, bueno, hay que comprar mecate, hay que, pasó dos veces el tren, de hecho. Entonces llegaron como 250 personas y hubo un enfrentamiento incluso con la chica que discriminó y salió y nos gritó, sí, yo las discriminé, asquerosas, tal, ¿verdad? Entonces más nos besábamos, bueno, en fin, al final el bar cerró. Después, la décima ruta, esta es la ruta que más nos ha costado organizar. Esta ruta nos costó organizarla como un año, porque el Mall San Pedro como estructura, no es como que una entra y después los, y además como estructura y estructura privada, nosotras nos daba mucho miedo, o sea, pensábamos qué hacer, hacemos un performance, hacemos un baile, entramos corriendo chingos y atravesamos hasta la puerta, o sea, ¿qué hacemos, verdad? Nos pensamos y pensamos y al final fuimos solo afuera, hicimos la manifestación, ellos intentaron disculparse, llamaron, querían hacer un festival y los chicos de la denuncia no quisieron aceptar las disculpas, pusieron un recurso de amparo y lo ganaron. Es el primer recurso de amparo que se gana por una situación de discriminación. La onceava se hizo en Challes, esta salió en medios, además salió como un discurso muy fundamentalista de parte de los dueños del lugar. La onceava ruta fue en un bar La Cebra, esta ruta ellos nos recibieron con mucha música y la policía nos siguió todo el camino. Y esta ruta fue, en realidad, es la primera ruta trans. Esta ruta es muy interesante. Primero porque es una chica trans que es discriminada por un cajero en McDonald's, pero además pasó una cosa sorprendente, justo habían dos chicas del beso diverso en McDonald's, no hagan caras, estaban ahí por dichas, y estaba esta chica consumiendo y el cajero se volvió loco, el chico se volvió loco y empezó a verla horrible, empezaron a discutir, tuvieron que los compañeros agarrar al muchacho porque le iba a pegar, qué sé yo, una cosa súper violenta. Y casi nos denuncian por ponerle tacones a McDonald's. Fue muy interesante además porque nos llamaron desde Panamá, querían negociar, querían que quitáramos los afiches, querían pedir una disculpa pública y aprovechamos para hacer una solicitud de capacitación, de formación y de no discriminación para los empleados de McDonald's. Y además fue la primera que nos, bueno, no estamos exigiendo besos,
estamos exigiendo el respeto por la visibilidad trans, que además son dos discursos diferentes, dos puestas en el escenario muy distintas, ¿verdad? Igual nos besamos. Hicimos otra ruta, la última, que fue en, ayúdame Sara, en un bar en Pueblo Viejo, un bar de la calle de la Amargura, que el chico salió a disculparse también. Entonces cada vez, digamos, primero la gente ni se aparecía, después la gente no nos recibe en el bar y ahora parece que la gente quiere como dar disculpas. Igual, nosotras siempre queremos insistir en esto. Las rutas del beso diverso se organizan siempre con las personas denunciadas, con las personas ofendidas, y eso es parte de nuestra importancia de ir generando más activismos y conciencia en la gente y apropiación del espacio público. Hemos participado en otras actividades, 17 de mayo hicimos un besatón en Casa Presidencial, que se lo sacaron en todos los medios, por sociedades de convivencia. Una de las actividades que hacemos son fiestas besables, donde vamos a lugares que no son oficialmente gays, y hacemos toda una dinámica, pero no es solo como para ir a besarse y comprar besos, que además recogemos fondos con eso, sino a decir, bueno, esto es un lugar no gay, pero podemos besarnos en este lugar porque es un espacio que se solidariza con nosotros y que es seguro, ¿verdad? Lo hicimos varias veces en el Lobo Estepario, como ven. Ahí hay algunas imágenes de besos y de más besos. Y bueno, para nosotras es algo muy importante pensar que el activismo debe ser pensado desde el placer. Para nosotras es muy importante hacer rutas y hacer acciones que nos parezcan divertidas. Con respecto a las preguntas, todavía tengo tiempo. Con respecto a las preguntas, una de las primeras preguntas que se plantea para esta reflexión es qué podemos aprender de nuestro cuerpo para confrontar los modelos heteronormativos instalados por el Estado y por la Iglesia. Yo creo que la práctica misma del colectivo plantea el uso del cuerpo, el uso de los besos, de los afectos, de los gritos, de la voz, como una forma de resistencia. Para nosotros como colectivo, la reflexión, digamos, ha sido un eje central en la construcción de nuestras propias prácticas, pero la práctica misma nos ha devuelto en decir, esto hay que cambiarlo, esto hay que hacerlo diferente. Esta vez no nos fue tan bien con tal situación, ¿cómo lo cambiamos y cómo lo mejoramos, ¿no? Y esa misma reflexión nos ha permitido construir nuestras propias herramientas para resistir. Y no solo me refiero a herramientas concretas en el discurso, porque además nuestro discurso ha cambiado mucho, sino también, desde la defensa misma, sino también en tener mecate para que la gente no se salga del mecate, tener sonido, tener banderas, visibilizar con frases, con carteles, que la gente mire lo que estamos haciendo. Eso es parte de nuestras herramientas como colectivo. Hemos reflexionado en muchas ocasiones sobre la forma en cómo nuestros cuerpos son un acto performático de visibilidad y por eso también son la misma forma de mitigar la violencia. Entonces, una de las cosas que hacemos es que hay un equipo de seguridad dentro del grupo. Una de las cosas que siempre tratamos de explicar y que le quede todo el mundo claro en las rutas del beso diverso es que no recibimos violencia física, no la devolvemos con violencia. Y que hay personas que están en la capacidad de sostener esa situación, de que no vamos a enfrentarnos a la policía, de que si nos tenemos que sentar todos en el piso nos vamos a sentar. Tratamos de construir, devolverle a la violencia besos, amor y risas. Y creo que eso ha sido un éxito porque nunca en ninguna ruta hemos vivido una situación de violencia física. La violencia y las relaciones de poder nos colocan en una desventaja frente a la mirada del otro, es decir, cómo nos están mirando. Esa mirada de censura que recibimos de ese lugar que nos ha colocado a todas las personas que somos disidentes sexuales en el lugar del no ser, en un submundo. En el lugar del no derecho, del no exista, de la oscuridad es su lugar, de la invisibilidad es el lugar que a usted le pertenece. Y eso está basado, ese fundamento de querer de escondernos está absolutamente fundamentado en las relaciones de poder de este sistema.
También nosotras hemos hecho una reflexión sobre cómo el género es un lugar de poder, ¿sí? Y hay cuerpos y prácticas que son pensados, como lo dije anteriormente, como no humanos. ¿Quiénes somos aquellos cuerpos que somos pensados como no humanos? Las personas trans, los playos, las tortilleras visibles, los playos visibles, las personas indígenas, los negros, los pobres, las putas. Aquellas personas que explícitamente tomamos el espacio para hacer visible ese no lugar del género privilegiado, vamos a recibir violencia. Una violencia simbólica, física, concreta. Y además de censura política, de no acceso a legislación, de no reconocimiento sobre nuestro lugar de existencia. Y ahí viene la otra pregunta que plantea cómo reconstruir esa genealogía local de cuerpos insumisos, desobedientes y no asimilables. Yo de paso les cuento que la semana pasada tuve el privilegio absoluto, porque claramente estoy sentada en un lugar de privilegio, de poder hablar desde ese lugar, de construir y de poder pensarme también desde mi propia práctica lésbica. Y estuve en un coloquio de decolonialidad. Y fue muy importante estar ahí para escuchar y reconocer, digamos, y comprender algunas cosas que me ayudan en lo teórico, pero que no quiero solamente que se queden ahí, por eso también es importante seguir saliendo a las calles, darme la mano con quien yo quiera y besarme públicamente con quien yo quiera. Es decir, que el pensamiento pase al cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo reconstruimos esa genealogía local de cuerpos insumisos, desobedientes y no asimilables? Yo creo que considero que uno de los primeros aspectos es reconocer que estamos en un sistema, mundo, jerarquizado, capitalista, que privilegia el género como norma, es mercantilizado, es cristianocéntrico absolutamente, homo lesbo bitransfóbico, patriarcal, militarizado, occidentalista absolutamente, racializado, moderno y colonial. ¿Y eso qué implica? Que a veces queremos mimetizarnos con el mismo sistema, seguir caminando por ese lugar de privilegio. Y si bien yo creo que todos los derechos para todas las personas, ¿qué significa eso de casarnos? ¿Qué significa eso de acceder al matrimonio? ¿Qué significa eso de soy una lesbiana femenina? ¿Qué es eso de soy un gay masculino y perfectamente guapo? No sé cómo se la, cuando se peinan y se hacen esas cosas, se me olvidó la palabra. Es decir, hay unos hay unos lugares que nos permiten seguir transitando por este mundo donde seguimos teniendo acceso al poder, ¿no? Y no pensamos en esos otros cuerpos que están en el submundo, que están en la no existencia. Entonces, una de las reflexiones que, digamos, que no podemos olvidar y que la traigo, por eso mencioné al congreso en el que estuve, es que seguimos viviendo en la colonia. Es decir, sí, han pasado muchas cosas, pero lo cierto es que nuestros cuerpos, seguimos viviendo con prácticas coloniales de desapropiación absoluta de aquello que no debería existir, que no existió en 1492, no tenía que existir otras lenguas, no tenían que existir otros cuerpos, tenían que aprender español, cristianizarse, y ahora todos tenemos que ser heterosexuales, todos tenemos que ser femeninos, masculinos, y además vernos, tener toda, digamos, encima toda esta publicidad de cómo vestirnos, cómo deben de ser nuestros cuerpos. Y esas prácticas coloniales no solo las ejercen los heterosexuales contra los gays, las lesbianas y los trans, las ejercemos nosotros mismos con nuestras propias prácticas, con nuestra propia mirada, con quién decidimos hablar, a qué bar queremos ir, qué cerveza queremos pagar, qué práctica deseamos tener. Y creo que es algo que hay que reconocer en el tanto queremos hacer rupturas dentro de este sistema tan violento y patriarcal. Estamos en el lugar donde se despoja aquello que no representa la hegemonía. Una hegemonía de belleza, una hegemonía económica, una hegemonía sexual, una hegemonía de género. Y en el tanto hagamos ruptura con eso, vamos a recibir alguna forma de violencia que nos va a despojar de ese lugar, que nos va a decir, usted trate de regresarse a este lugarcito hegemónico de poder. Entonces reconocer este sistema mundo que nos enferma a todos, a todas, a todes,
Es el primer paso para comprender que hay un otro, una otra, un otro a mi lado, al frente, arriba, abajo. Estamos rodeados de personas diferentes y en absoluta diversidad. Un aspecto que a mí me parece muy importante es, y que se habla mucho también desde estas posturas decoloniales, pero que me parece necesario, tiene que ver con reconocer los privilegios y nuestros micropoderes. Y reconocerlos para transformar ese poder, no en un poder sobre, sino en un poder de cómo construimos colectivamente para hacer una transformación colectiva de este mundo que nos tiene enfermos. Pensarnos desde lo pluricultural y cuestionarnos ese lugar en el que construimos pensamiento, creado desde un mundo en donde se divide todo lo bueno de lo malo y que eso sigue teniendo efectos en nuestras vivencias y en nuestras prácticas familiares, en nuestras prácticas eróticas, en nuestras relaciones de amistad. Entonces, la última pregunta es cómo redefinen estos cuerpos políticos el contrato democrático y nuestra esfera pública, además de reconocer que ya cada beso que damos es un acto político y de transformación, es reconocer y redefinir nuestros cuerpos desde el lugar del reconocimiento, de la posibilidad de ser y de existir, pero además de ser y existir en comunidad, en colectividad. Yo no existo como lesbiana porque aquí hay personas heterosexuales o porque hay otras lesbianas. Existo porque todos estamos acá, porque todos existimos, ¿no? Y eso es importante en términos de la mirada de ese otro, de esa otra, de reconocimiento. Y además considero que una forma de redefinirlo es construirnos desde la disidencia. Punto final. Bueno, muy buenas noches. A mí me invitaron precisamente para hablar desde la producción artística, creativa. Precisamente esa última frase que vos decís, Paulina, de reconstruirse sobre la disidencia, de repente es lo que ha marcado lo que yo denomino mi práctica estética durante años, durante los últimos años, pero lo interesante es, según como me lo solicitaba Miguel, en la medida de lo posible también hacer como una especie de genealogía de cómo en las diferentes en las prácticas artísticas costarricenses se ha podido ver también manifestaciones precisamente sobre la disidencia. Si bien me voy a centrar en cierto momento en hablar sobre las inquietudes de mi propia obra y sobre todo en cómo los planteamientos de colonización de los que hablaba Paulina se visibilizan o los he intentado visibilizar en la obra, en realidad voy a tratar de establecer relaciones pues también con la obra de otras personas que me precedieron y con gente que sigue produciendo en este momento y con muchachos más jóvenes que están empezando a producir desde una nueva visión de su propio cuerpo, donde precisamente reclaman el derecho de uso de su propio cuerpo, quizás completamente libres de una serie de traumas que la generación mía arrastra o que generaciones anteriores ni siquiera sabe que pueden enfrentar. Entonces, en ese sentido, es interesante primero que nos hablen o que nos inviten a hablar precisamente sobre el cuerpo, ¿verdad? Sobre el cuerpo como un arsenal, decía Miguel al principio. Es interesante porque si bien vos lo planteás como lo planteaste desde el beso, lo planteaste desde el placer, lo planteaste desde el amor, a veces hay momentos donde uno se encuentra en la necesidad de plantearlo desde la guerra, desde una guerra simbólica, ¿verdad? Y esa guerra simbólica parte precisamente de algo que decía Gabriel Arguedas la vez pasada, en un conversatorio anterior, el tener que producir desde reconocerse vulnerable y a partir de esa vulnerabilidad el enojo, ¿verdad? Y el enojo a partir con una sociedad, con una serie de individuos, con uno mismo, con las estructuras institucionales, con la construcción discursiva de Dios, con el Estado, etc. Entonces yo creo que es importante de repente pensar en el cuerpo, ¿verdad? Y pensar que precisamente en esa lógica colonial se entiende el cuerpo separado de una especie de sujeto razón y eso hace que el cuerpo se vuelva simplemente un objeto que es domesticable, explotable, conquistable, colonizable, producible y sobre todo desechable. Y esa noción es la que más me interesa.
¿verdad? Cómo el poder disciplinario, precisamente a partir de las matrices de exclusión, y eso es, esto que estoy mencionando no es algo nuevo, simplemente es una contextualización que de cierta manera complementa lo que mencionaba Paulina, cómo los poderes disciplinarios a partir de la institucionalidad, llámese Estado, llámese religión, llámese familia, simplemente vulnera los cuerpos, vulnera esa posibilidad de ser. Ahora, me parece importante, a partir de esa contextualización, sí, por favor. Yo creo que, vamos a ver, aquí está la manita. Opa. Vamos a poner la primera imagen. Pensar que hay que reflexionar, ¿verdad? Quiero partiendo que hay que reflexionar de la representación o de la operatividad de la representación y la creación artística. Cómo a partir de las imágenes, de diferentes tipos de imágenes, se incide en lo real. Cómo precisamente el beso que ellas hacen se forma, es un tipo de imagen que incide y rompe lo real y reacomoda y rearticula las condiciones precisamente de los diferentes grupos, sean estos heterosexuales, no heterosexuales, o sean simplemente como quiera llamarse la economía de los deseos y de los cuerpos que las personas practiquen. En ese sentido, me parece importante cuando se habla de representación y creación artística, pensar, ¿verdad? Y ahí es donde intento inscribirme, que definitivamente hay una necesidad de disentir, ¿verdad? De los ideales regulatorios de la cultura, de esos procesos que nos han colonizado, que nos siguen colonizando, ejercer la imaginación como una forma de desobediencia. Y esa parte es importante, porque de repente, eso yo lo viví en mi propia vida, en el sentido de que yo parto, como verán ahora más adelante, de una narrativa, empecé trabajando de una narrativa muy personal y empecé a migrar hacia aspectos más colectivos. Pero en ese sentido, al ejercer la imaginación como una forma de desobediencia, de cierta manera es reconocer, por ejemplo, que en mi propio mundo yo podía imaginarme que podía ser la Mujer Maravilla, ¿verdad? Y que podía jugar a ser la Mujer Maravilla de niño, aunque me dijeran que no podía. Entonces, de repente esa lógica de imaginación puede pasar precisamente a la creación artística. ¿Por qué? Porque de repente le permite a uno le permite a uno saber que hay que buscar entender el cuerpo como un espacio reimaginado para la identidad propia y para la de otros, para la representación de, personal y también para la representación de otros que se puede ver también como desde una dinámica colectiva. Yo creo que es fundamental tener que tratar de lograr un empoderamiento al transitar, eso sí, después de pasar de una simple desobediencia infantil hacia una interpelación ideológica. ¿En qué sentido? De que se permita repensar las prácticas que nosotros hacemos, prácticas creativas, prácticas visuales, prácticas que inciden en lo real, desde los procesos de descolonización. Obviamente, reflexionando, tal vez en mi caso, desde las condiciones particulares que nos marcan desde nuestra existencia, o sea, cuáles son nuestras condiciones reales que nos marcan como individuos y que nos marcan como grupo. En ese sentido, y ahora que hablaba del trauma, me parece importante el concepto de utilizar el cuerpo como un arma, como decías vos, como un arsenal, como una herramienta para la batalla. Y yo pienso que esa herramienta puede ir en dos sentidos. Primero, en mostrar y señalar los marcos, las marcas, los estigmas dejados que le deja la sociedad normativa a uno en el cuerpo, por un lado, desde el campo de la imagen. Por otro lado, también ver en el cuerpo hegemónico, en el otro cuerpo hegemónico, a un caballo de Troya. Ver dentro del mismo cuerpo hegemónico las posibilidades de fisura, las posibilidades de fallo, y de repente aprovechar desde la representación artística esas posibilidades en las que uno puede señalar ese fallo. ¿Nos señalan el fallo a nosotros? Pues entonces podemos señalar el fallo de vuelta. Entonces, eso me recuerda la vacilación, la traición de sí mismo, la existencia solo como performatividad de la misma categoría de la heterosexualidad.
en el arte. Entender el arte me parece a mí como un espacio de rearticulación del lenguaje que consolida el cuerpo como una materia para guerrear. Y en ese sentido, me parece importantísimo, ¿verdad?, reconocer, como dice Butler, que la heterosexualidad normativa modela un perfil que vacila entre la materialidad y lo imaginario, y que precisamente es esa vacilación misma lo que determina la naturaleza de la heterosexualidad muchas veces. Y de ahí viene la violencia, y de ahí viene el miedo, de ahí viene de repente esa explosión que hace que nos lleven al mundo de lo abyecto, que nos lleven al mundo oscuro, que nos convirtamos de repente en una representación de lo siniestro. Entonces, a partir de aquí empiezo haciendo un señalamiento de producción artística de los últimos 25 años, y me pareció importante empezar con esta imagen de 1990 de Giorgio Timms, que se considera parte del primer desnudo la primera exposición de desnudo masculino que se hizo en Costa Rica y que evidentemente generó un revuelo en la medida en que se hizo en el Teatro Nacional, ¿verdad? En ese momento, Chepe López invita a un artista nacional, invita a Giorgio y le dice, pues expongamos viejos chingos, ¿verdad? Y lo hicieron a escondidas en ese momento, por lo que entiendo, de doña Graciela Moreno. Ya cuando se expuso era demasiado tarde, ¿verdad? Y bueno, es interesante porque eso sucede aquí a partir de 1990, cuando sabemos que las representaciones del cuerpo masculino en la publicidad empezaron a generar un impacto visual en otras latitudes, en Estados Unidos, con Calvin Klein, ¿verdad?, al usar deportistas a partir de 1985, 87, una cosa así. En ese sentido, el trabajo de Giorgio Timms durante años estuvo vinculado o ha estado centrado en un acercamiento al cuerpo masculino. Me llama muchísimo la atención porque es desde una estética totalmente homoerótica. Yo creo que también tiene que ver con una cuestión de una brecha generacional, ¿verdad? Sin embargo, es interesante el planteamiento de un erotismo en la imagen, pero al mismo tiempo hay un silencio, al mismo tiempo se presenta el cuerpo, pero al mismo tiempo se callan un montón de cosas más. Eso cambia en la segunda parte de la década de los 90, a partir de 1994 aproximadamente, con el trabajo de Jaime Tischler. Y el trabajo de Jaime Tischler lleva más allá, ya no solo de la representación del cuerpo masculino, sino que presenta de una manera abierta su propia intimidad, sus propias relaciones sexuales, la autorrepresentación con su pareja. Pero una cosa muy interesante es la relación mediática que se dio en ese preciso momento, porque cuando uno revisa los artículos de esa época sobre una exposición, por ejemplo, que se hizo en 1997, que recoge obras del 94, del 96, incluso obras que él había hecho antes afuera de Costa Rica, que se llamó, la exposición en el 97 se llamó Sendas Equívocas, muy revelador el nombre, es que el medio habla, ¿verdad? Los medios hablan, la nación habla precisamente desde una poética, desde una forma de entender de una manera distinta la fotografía, habla desde tecnicismos, habla desde esteticismos, diría Barthes, ¿verdad? O sea, desde en la medida en que Tischler, por una decisión estética, trabajaba pues con las características del medio fotográfico para generar una poética visual, pues es lo único que los medios pueden resaltar, es lo único que se atreven a decir. En ese sentido, durante años, esta instalación que estuvo en 1999 en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y que posteriormente ganó el Premio Nacional Memoria Ingrávida, Síntomas de Identidad de Tischler, realmente fue muy importante y fue muy reveladora porque si bien las fotografías no le hacen justicia, ¿verdad? Imagínense ese espacio completamente oscuro y nada más un cañón de luz que ilumina esas fotos que están apenas flotando en medio de la oscuridad. En este caso, uno tenía que acercarse en medio de la penumbra hacia ese círculo de ventanas
En las cubetas de cuarto oscuro, uno veía una especie, veía representaciones de Jaime, de niño hasta su adultez, y al final, cuando uno lograba más o menos observar entre las ventanas, podía ver imágenes de su intimidad, de sus relaciones, de él con su pareja. Entonces, me parece muy importante porque a nivel discursivo era el reconocimiento de su derecho del uso de su cuerpo, de su economía de los placeres, ¿verdad? Ahora, lo mismo, por ejemplo, en esa misma línea, recientemente, bueno, desde hace bastante tiempo, pero Susy Vargas lo ha estado trabajando en una serie poco conocida, donde ella y su pareja se retratan en hoteles y en espacios íntimos. ¿Por qué? Porque según me comentaba ella, para ella era muy importante saber que la única forma en la que podrían tener un, en que ellas como mujeres lesbianas podían tener una intimidad, era de repente yendo a la calle, yendo a lugares que de repente inclusive no tenían las condiciones mínimas, era la única manera en la que podían precisamente demostrarse su amor. Entonces, en ese sentido, empieza a hacer una serie fotográfica que creo que sigue en proceso. En esta imagen, por ejemplo, muchas de ellas las pueden ver en una página que se llama el Museo de las Mujeres. .com. En esta imagen ella se fotografía en su estudio de pintora junto con su pareja teniendo relaciones y me parece extremadamente interesante la relación con las muñequitas que ella encontró en, con, esta muñe, con estas muñequitas que si no me equivoco las encontró en el propio Mercado Central, lo cual es realmente un dato interesante. Aquí entonces empiezo yo, en el año 2000, con esta quizás, que esta es la primera imagen en la que yo empiezo a tratar la autorrepresentación vinculada a un concepto de masculinidad femenina. Ahora, es interesante porque yo, justamente esta imagen, yo creo que no es gratuita, la produje trabajando en ese momento y siendo parte de la escuela de Jaime Tischler. Entonces tenía también muy cerca sus desarrollos creativos y sobre todo sus líneas de pensamiento. De eso empecé a migrar en diferentes momentos fotográficos, desde la culpa, desde la estampa católica, desde ese terrible catolicismo de estar en un colegio de hombres, católico, donde normalmente me recordaban todo el tiempo que era distinto. Entonces de ahí no me quedo de otra que asumir esa diferencia, y al asumir esa diferencia, pues en la imagen fue muy interesante porque en las primeras imágenes se supone que cuando yo las hice, estaba planteándome por ahí del 2000, 2001, 2002, me estaba planteando retos técnicos fotográficos, cómo usar la fotografía química, la película para registrar fantasías usando el tema de la pasión, pero resulta que la pasión como una sensación, como una emoción, en realidad ahí se ve como la pasión como un sufrimiento, como una culpa, como estar en el purgatorio, que cambió rapidito en el 2004, ¿verdad? Porque en el 2004, como ustedes ven, precisamente lo que yo quise fue convertirme en el chico de la portada, asumiendo la posibilidad de ser, de tener una masculinidad femenina, que como vos decías, se convierte uno de repente en ser discriminado inclusive dentro del mismo ambiente gay, ¿verdad? Porque es, normalmente dentro de una estructura patriarcal es interesante tener en cuenta, y de eso se sabe, que lo que no resiste ninguna figura masculina es de repente es reconocer la feminidad en sí mismo. Entonces es interesante también valorar que por más que uno hable de estar en contra de la norma, ¿verdad? De cómo uno puede ir en contra de esas normas, cómo uno no se puede sustraer de las condiciones estructurales que generaron esas normas. De ahí nacemos y definitivamente las vamos de una u otra manera a reproducir. Y de repente se vuelve más intenso saber que alguien que tal vez de cierta manera ha experimentado la discriminación, de repente se vuelve más discriminador, con más potencia. Y eso de repente fue lo que a mí me tocó experimentar, ver cómo de repente mis propios amigos constantemente me decían, ¿por qué sos tan loca?, ¿verdad? Entonces, en ese contexto,
Empecé a trabajar con la posibilidad de reimaginarme a mí mismo desde diferentes lugares y de precisamente jugar también con el lenguaje, ¿verdad? Una doble investimenta para un macho que se respeta. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente si lo que no les gusta es la feminidad en la masculinidad, entonces como de repente diría yo, como un recurso de contrarreforma, pues vamos a darles más. Y precisamente en ese sentido, cuando hice esta intervención de por qué sos tan loca, la única respuesta evidentemente es porque me da la gana. Porque me da la gana, tal, porque no me queda de otra, también podría ser. Y a partir de eso, entonces, trabajando sobre la investigación, sobre las condiciones en las que se genera la disidencia, me pareció extremadamente importante reconocer y darme cuenta en qué contexto surge, por ejemplo, la palabra homosexualidad y cómo surge desde el discurso victoriano como una enfermedad y de repente darse cuenta que anteriormente tuvo otras categorías epistémicas como pecado y cómo eventualmente después se criminaliza simultáneamente, cómo de repente se crea la noción de norma y por lo tanto de anormal, cómo se habla de la categoría de desviación y sobre todo cómo se habla de la categoría de ser completamente perturbado, depravado, convirtiéndose casi en la equiparándolo a uno a la categoría del psicópata. Entonces, finalmente todas esas etiquetas son las que de repente vivimos desde la normatividad. Entonces, de repente es importante tener eso en cuenta y para mí me pareció necesario poder visibilizarlo de una manera en mis investigaciones artísticas. Que, de hecho, todas esas agresiones se hicieron patentes cuando se presentó este libro en el Salón de Beneméritos de la Patria, Dios perdona al homosexual. Entonces, eso, ustedes saben que eso generó una gran polémica, pero sobre todo evidencia lo que yo llamo la violencia epistémica en temas de género y la ambigüedad del Estado. Porque ¿cómo puede ser posible que la Asamblea Legislativa el mismo año se declara como un espacio libre de homofobia y inmediatamente, 2 o 3 meses después, pues se posibilita que se presente este libro y la reacción del mismo plenario es una reacción ambigua? Una reacción ambigua que seguimos viendo en el gobierno, que seguimos viendo en las instituciones. Precisamente de ahí es de donde vino esa idea para esa reflexión de que esos mismos poderes que reprimen la sexualidad, que reprimen la posibilidad de ser, que reprimen al cuerpo, también comen guineos, ¿verdad? Entonces, precisamente valorar que desde que los mismos poderes que construyen las estructuras represivas simultáneamente fallan. En estos dibujos que estuvieron en New Fantasies, me parece realmente interesante ver cómo ella recurre de una manera muy intuitiva al teriomorfismo, ¿verdad? A la necesidad de trabajar con las representaciones animalísticas. Pero entonces, como dice Barthes en Mitologías, cuando habla del rostro de la Garbo, ¿verdad? Que dice en algún momento que el rostro de la Garbo a la hora de hablar del cine sirvió para formar una o para presentar una lírica de la mujer y que eso cambia cuando aparece Audrey Hepburn porque dice que es la mujer niña, la mujer gata. Yo veo aquí a Natalia Porras como la mujer fiera, la mujer leona, la mujer que pelea, ¿verdad? La mujer que se enfrenta y que defiende su propio cuerpo, que defiende su propia forma de ser desde otro lugar, que no es el mío, que está relacionado, que de repente hemos sentido los mismos procesos de exclusión y que precisamente podemos congraciarnos, pero que aún así tampoco podemos dimensionarnos mutuamente precisamente porque somos diferentes. Y me parece extremadamente interesante, por ejemplo, el trabajo de uno de mis estudiantes, que reclama el derecho de uso de su propio cuerpo. A diferencia de mi generación, él no tiene trauma. A diferencia de las generaciones anteriores, ni siquiera reconoce, no tiene la necesidad de reconocer o de buscar ocultar su deseo. Más bien, este cuerpo simplemente dice, yo tengo sexo y lo tengo cuando quiera y con quien quiera, como quiera. Este cuerpo es extraño, este cuerpo se mueve, este cuerpo es híbrido. Este cuerpo no responde
a los mandamientos tradicionales que impone la religión. Y desde una forma muy intuitiva, ¿verdad? Porque todavía desde una forma muy intuitiva se observa la necesidad de responder y de autoafirmarse ante esos ideales regulatorios de la cultura que, por ejemplo, impone el discurso religioso. Y que, por ejemplo, en esta serie que está haciendo en colaboración recientemente, junto con otra compañera, junto con una amiga, entonces empieza a trabajar la interacción del deseo, de su cuerpo, de los nuevos medios, de las nuevas narrativas, y de repente simplemente reconquista su derecho de ser, su derecho de uso de cuerpo, desde una perspectiva muy diferente a cómo nosotros nos hemos emplazado en lo real a partir de la imagen, de cómo nosotros hemos necesitado de repente buscar formas distintas de hablar desde nuestro lugar y de hablar precisamente desde nuestros deseos o necesidades. En ese sentido, para ir más o menos concluyendo, me parece que entre las, de las preguntas que nos planteaba Miguel, creo que la actitud más política es tomar el control del propio cuerpo, como lo estaba hablando, y sobre todo de su visibilidad, que tiene que ver con lo que vos también hablabas. Esa actitud queer, donde se mezcla precisamente raza, o etnia, perdón, sexo, donde se mezcla género, donde se mezcla clase, sirve para poder legitimarse desde lo abyecto. Y a mí me encanta eso de saberse abyecto, de saberse extraño, de saberse diferente, y de precisamente convertir la abyección en una nueva forma política, politizar precisamente la rareza. Y concluyo precisamente con una cita de Butler sobre politizar la abyección. Dice ella: sugiero que esta estrategia es esencial para crear un tipo de comunidad en el que no sea tan difícil sobrevivir con SIDA, en el que las vidas queer lleguen a ser legibles, valoradas, merecedoras de apoyo, en el cual la pasión, las heridas, la pena, la aspiración sean reconocidas sin que se fijen los términos de ese reconocimiento en el orden conceptual de la rígida exclusión. Bueno, buenas noches. Decía Foucault que el cuerpo es represión y es resistencia. El cuerpo en realidad pues lo es todo. O sea, uno no hace nada sin el cuerpo. El cuerpo es el que se hace presente, es el que se pone a marchar, es el que vota, es el que, es el que piensa, es el que se mueve, es el que puede hablar, es el que se manifiesta, es el que se viste, es el que se desviste. Todo lo que el cuerpo hace es político, como todo lo que hacemos todas las personas es político, inevitablemente, ¿verdad? Hay mucha gente que a veces dice, es que a mí no me gusta la política, es que no me gusta tal cosa, no me gusta tal otra. Pues mentira, el simple hecho de vivir en sociedad, ¿verdad?, implica que necesariamente pues están involucrados pues, en un sistema que hace así, para bien y para mal, ¿verdad? Un sistema que impone, un sistema que decide sobre los cuerpos y que impone a todos los niveles. Impone desde las leyes hasta las instituciones, ¿verdad? O sea, que llamamos escuelas y colegios en las que nos instruyen, ¿verdad? No hay lugar, o sea, que pueda ser más represivo en realidad que eso, ¿verdad? Y bueno, yo a veces me cuestiono, o sea, ¿cómo no se ha encontrado un mejor método educativo para la gente que no sea son como pequeños ejércitos, ¿verdad? Donde, o sea, la gente tiene que andar con uniforme, no puede andar el pelo más corto que esto, ni más largo que esto, no puede usar tal accesorio, no puede hacer tal cosa, no puede hacer tal otra, ¿verdad? Todo es absolutamente impositivo. Y eso, bueno, es como para prepararnos, ¿verdad? Para lo que viene el resto de la vida, en todos los sentidos, no solo para educarnos, sino para moldearnos. Como decía, hay pocas cosas que le gusten más al sistema que controlar el cuerpo humano. Y bueno, con el cuerpo en realidad se puede soñar, se pueden hacer sueños en realidad, se puede transformar. Y nada escandaliza más a este sistema que el uso del cuerpo y el uso del cuerpo no autorizado. Todas esas cosas pues, que nos han enseñado que no se pueden, que al sistema lo aterroriza. Y bueno, un poco de lo que yo quiero hablar es de esas contradicciones. En el momento en que el sistema tolera esas cosas y en el momento en que deja de hacerlo.
Porque a veces, ¿verdad? A veces el sistema se suaviza un poquito, el patriarcado un poquito lo permite, como hasta acá, ¿verdad? Pero no, no pasándose más allá, pues, de la raya. Y bueno, yo busqué pues algunos ejemplos, digamos, como un poco, algunos un poco fuertes, digamos. Yo tal vez, digamos, si Roberto está hablando un poco como desde el arte, cómo desde el arte se pueden pues, expresar ideas políticas, se puede expresar resistencia. Yo más bien quiero irme, digamos, a cómo desde los movimientos sociales y cómo desde la política pues se ha usado el arte, ¿verdad? Y se ha usado el cuerpo para expresar pues todo tipo de, pues, de disconformidades, ¿verdad? Y de rebeldías. Un caso que a mí pues, me llamó mucho la atención es las protestas de las cobijas que hacía los prisioneros del ejército republicano irlandés. Lo hicieron durante mucho tiempo, durante décadas, como una forma de protesta porque les quitaron el estatus de prisioneros políticos y los convirtieron en prisioneros regulares. Eso implicaba que ellos tenían que usar el uniforme, digamos. Y eso era un golpe pues, bastante fuerte a la organización, ¿verdad? Porque ya se les está considerando, o sea, terroristas y no prisioneros políticos. Eso era un cambio sustancial, ¿verdad? Entonces, esos prisioneros simplemente se negaron a usar los uniformes. Entonces empezaron a andar solo con cobijas en las cárceles, ¿verdad? Y eso empezó a generar, ¿verdad? Una situación bastante, pues bastante, bastante fuerte en estos espacios, porque evidentemente, o sea, no se permitía andar desnudo, entonces de, pues, lo que andaba, lo que se eran las cobijas. Pero para intentar oprimirlos más, ¿verdad? Dijeron, bueno, ya no se va a poder andar con cobijas fuera de las celdas. Entonces eso empezó a generar, ¿verdad? Otra serie de situaciones durante, pues, durante años, en la que desembocó en que los prisioneros dejaron de usar las bacinillas y los digamos todos digamos las medidas para disponer de los excrementos y los desechos corporales y los empezaron a untar en las paredes. Eso generó, ¿verdad? Pues que simplemente pues una situación bastante ponerlo, aparte de lo repulsivo que uno le puede sonar, ¿verdad? De lo asqueroso, una situación en la que le sirvió de defensa, especialmente a las mujeres, para evitar que intrusos y gente no deseada ingresara a sus espacios, ¿verdad? A las celdas. Evidentemente eran condiciones muy insalubres y demás, pero fue una forma, digamos, en que usaron no solo sus cuerpos, sino el producto de sus cuerpos, en todo sentido, para defenderse y para protestar, ¿verdad? Un poco en este sentido, nada escandaliza más que precisamente un cuerpo desnudo, porque se supone que en esta sociedad pues, todo el mundo tiene que usar ropa. O sea, eso es algo, ¿verdad? Que no hay manera en la que eso se pueda excusar. Precisamente dice el investigador Isaac Sobin que las protestas del cuerpo desnudo han venido pues, en un momento en los últimos 15 años. No es algo nuevo, ¿verdad? O sea, se puede recordar pues, en los 60s, en Woodstock inclusive, cómo la gente andaba desnuda y era así una reivindicación política, digamos, de que el cuerpo no, o sea, de que a uno no le tienen que establecer los estándares de belleza, ni mucho menos, y que el cuerpo humano es algo válido, es algo bonito, es algo de lo que nadie tiene por qué escandalizarse, ni nadie tiene por qué decir que es malo, que es inmoral, que es de cualquier otra manera, ¿verdad? Sin embargo, vemos en esto como son espacios limitados, digamos. Y la sociedad dijo, uy, esos jóvenes rebeldes de Woodstock hicieron esto y lo que sea, y se toleró, pero ahí, ¿verdad? O sea, no lo saquen de esa finca, no lo saquen de espacios, invisibles o visibles, digamos, para quienes están ahí nada más. O sea, que el resto de la sociedad no tenga que enfrentarse a eso. O sea, porque es algo muy chocante, ¿verdad? O sea, nos enseñaron, o sea, nos podemos ir al Génesis, ¿verdad? En el Génesis, ¿qué pasó una vez que Eva se comió la manzana? Empezó a sentir miedo de su cuerpo, ¿verdad? O sea, entonces, pues desde ahí es que nos vienen pues, enseñando todo esto. En las protestas del Foro Económico Mundial en 2003 en Sao Paulo, sucedió algo pues, interesante, digamos. Se estaban dando las protestas y bueno, la policía en realidad no hizo nada hasta que unas mujeres indígenas se quitaron la ropa. Las mujeres indígenas se quitaron la ropa y la policía inmediatamente actuó. ¿Por qué? Porque según le dijeron a la revista Cero Hora,
era un atentado al pudor. Y eso no está permitido en la ley, ¿verdad? O sea, las protestas, o sea, todavía las protestas, bueno, muy grave, o sea, amenaza al sistema, amenaza, pero que no enseñen el cuerpo, porque si enseñan el cuerpo ya, o sea, ya, o sea, se rompió cualquier norma social, ¿verdad? Eso en Brasil, y bueno, ¿y qué pasa con los carnavales? O sea, ¿cuál es la contradicción, verdad? O sea, que podemos encontrar ahí. O sea, ¿es válido el cuerpo siempre y cuando sea como objeto sexual y bajo un marco específico? O sea, en los carnavales, pues de Río salen todas las modelos, ¿verdad? Bailando, o sea, con poquísima ropa o sin ropa. Y eso, pues no está mal, más bien es una atracción turística. Pero unas mujeres indígenas se quitaron la ropa en una protesta y eso, o sea, se acabó el mundo, ¿verdad? Entonces es un poco irónico. Decía, digamos, como que esto no es nada nuevo, pero que ha venido sucediendo más. También se puede mencionar el caso de Femen, que es una organización de mujeres que ha sido criticada, digamos, desde distintos ángulos. Algunos puede ser que se consideren válidos, digamos, pero su reivindicación de ellas es siempre salir o desnudas o semidesnudas ante el Papa, ante Putin, ¿verdad? Ante figuras de autoridad. Y eso les ha generado realmente bastante publicidad, tanto a ellas mismas como a las reivindicaciones que ellas han llevado. Se puede mencionar en Uganda las mujeres por el derecho a la tierra, todo esto recientemente. En México, por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, también ha sucedido, contra la guerra de Irak, bienestar animal de PETA. En Nigeria, un caso interesantísimo que se llama la maldición del desnudismo. Unas mujeres se quitan la ropa y la tiran, lo hicieron recientemente en una manifestación contra petroleras, como una forma de decir, de aquí es de donde viene la vida y así se la revoco a ustedes, a las petroleras, a quienes vienen a quitar la tierra, a quienes vienen a causar daños, ¿verdad? Otro ejemplo que se puede llamar, y de nuevo aquí vemos como la contradicción, digamos, esto en Nigeria, digamos, fue estas mujeres poniendo en grave riesgo su vida, ¿verdad? Porque, o sea, si se puede hablar de que esto no está bien visto, pues en muchas sociedades podemos imaginarnos, digamos, que en África el hecho de que mujeres hagan esto es aún más, más transgresor, ¿verdad? Y muchísimo más peligroso para su propia integridad física. Podemos mencionar el World Naked Bike Ride, que en realidad empezó como una manifestación de nudistas en Canadá y se extendió alrededor del mundo. Ahora se realiza en decenas de ciudades alrededor del mundo. Y bueno, le encontraron al final de cuentas, decidieron darle vuelta, digamos, como para darle un sentido. Entonces, es una manifestación de nudistas, principalmente en bicicleta, que lo hacen para crear conciencia sobre el uso de combustibles fósiles, ¿verdad? Y el daño que está generando sobre el ambiente. Estas son, por lo general, son fiestas, la gente anda disfrazada, se pinta, y en realidad pues es voluntario el desnudarse o no. Curiosamente, son muy pocos los casos a donde la policía en estos tipos de actividades ha actuado. Se realizan por lo general en fin de semana, o sea, son manifestaciones de ninguna forma pues violentas y que en realidad el sistema no le da demasiado miedo. Sí ha sucedido sus arrestos, pero o sea, no ha sido la norma, ¿verdad? Y eso se realiza todos los años, como les digo, en decenas de ciudades alrededor del mundo. Y bueno, quería, para terminar un poco, hablar de estas contradicciones que se dan, pero de nuevo con las nuevas tecnologías, como un poco para pegarnos a esto. Y de cómo, digamos, las políticas que tienen empresas como Facebook o Instagram, que es de Facebook además, que son políticas contradictorias, digamos, y que realmente han generado todo tipo de discusiones. Facebook en teoría no permite ningún tipo de nudismo, digamos, ni de nada, ¿verdad? O sea, que puede ir contra las buenas costumbres. Sin embargo, a veces, ¿verdad? Siempre tienen ciertos márgenes. Y de nuevo es cuando hay un objeto sexual, cuando se está objetivizando sexualmente, especialmente para una mujer, Facebook por lo general lo tolera, si es publicidad, ¿verdad? Se le está pagando publicidad, o sea, no hay ningún problema. Aparece una obra de arte, por ejemplo. Hay un fotógrafo estadounidense, Michael Stokes, que es toma fotos principalmente de hombres desnudos, pero él se ha ido, digamos, ha buscado veteranos de guerra que han sido amputados en situaciones de la guerra, precisamente. Y Facebook se les ha censurado todas, le ha cerrado la página por meses.
Y bueno, él ha sido uno de los que ha estado como pues, pues en la vanguardia de denunciar, digamos, como ese tipo de contradicciones tan, tan extrañas. Las personas trans han sufrido mucho con Facebook, que no les permite usar sus nombres, los nombres con los que estas personas pues, se identifican. Facebook, en teoría, obliga a que tiene que ser el nombre real, ¿verdad? Bueno, ¿qué es el nombre real? Para mí, mi nombre real puede ser con el que me registraron, pero no para todo el mundo eso es así, ¿verdad? O sea, hay gente que simplemente no se identifica con su nombre real y bueno, Facebook pues, genera este tipo de cosas. Facebook permite un desnudo si está pintado, pero no si es una fotografía. Y bueno, ha habido casos, a una compañera activista, Mar, por ejemplo, que se tomó una foto con una pues con un amigo trans y atrás o al lado tenían una foto a donde había una persona desnuda y bueno, Facebook le censuró y le cerró el perfil, digamos. Son cosas, digamos, como que uno se pregunta, bueno, o sea, ¿cuál es este criterio, verdad? Entonces, son contradicciones, digamos, como que vale la pena evidenciar. Porque a veces el sistema simplemente no es para nada coherente, ¿verdad? El sistema reacciona cuando se ve amenazado y en algunos casos más bien pues intenta tolerar para decir, bueno, o sea, tenemos buenas intenciones, no queremos pues obstaculizar, no discriminamos, pero al final de cuentas pues en el fondo sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Muchas de estas empresas, Facebook, está el líder, digamos, en reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo a lo interno, pero o sea, todos esos enfrentamientos que ha tenido con las personas trans, por ejemplo, demuestran que al final de cuentas es parte de un sistema heteronormativo y patriarcal que sigue oprimiendo a pesar de todo. Muchísimas gracias a los tres. Me parece interesante pensar de qué manera el feminismo, digamos, las prácticas de desobediencia sexual, prácticas de resistencia civil, etcétera, 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 de alguna manera exigen, ¿no?, demandan redefinir por completo las maneras en las cuales se han escrito la historia de las imágenes, o la historia de la cultura visual, o los relatos que nos han legado, que nos han enseñado, como aquello que puede ser relevante en términos de representaciones, ¿no? Y eso es importante de pensar, es decir, ¿qué papel juegan las representaciones en cómo se construye la sociedad, ¿no? O sea, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Digamos, ¿qué tipo de producción de subjetividad tiene un cuerpo negro que crece en un contexto en el cual cuando va a las instituciones o a los museos o a los lugares de poder cultural, digamos, solamente hay representación de cuerpos blancos? Es decir, ¿qué tipo de producción, ¿no?, de subjetividad, de corporalidad, qué tipo de normalización del deseo, qué tipo de disciplinamiento de la mirada, del movimiento del cuerpo, en fin, está operando allí, ¿no? Entonces, a mí me parece fascinante, yo creo que de hecho en el futuro cuando veamos cómo se han escrito las historias vamos a poder entender también la violencia constitutiva de todos los relatos que nos han sido transmitidos en las escuelas, en las universidades y cómo ahora tenemos la oportunidad de reescribir las historias y cómo además se reescriben desde el cuerpo, se reescriben desde la acción, se reescriben desde la desobediencia y cómo además se está inventando maneras distintas de hacer política, que creo que es una cosa muy muy significativa de los casos que mencionaba José Daniel, los espacios de resistencia, de amor, de besos en el espacio público, hasta de las, digamos, de estas imágenes fotográficas que entran a los museos y que de pronto se resisten o no hay aparato crítico para hacerlas inteligibles o se resisten a ser leídas desde los discursos normativos, ¿no? Cómo a partir de ahí se están creando gramáticas políticas distintas, ¿no? Yo creo que el transfeminismo en general, el feminismo, los movimientos de desobediencia están exigiendo eso. Creo que ahorita tenemos la oportunidad de pensar cómo reescribir las historias de las imágenes, de las representaciones. Y creo que también es importante tener en cuenta que todos los poderes que nos rodean, todos los poderes que intentan asegurar un poco los límites en los cuales podemos movernos, tiemblan ante estas imágenes. O sea, tiemblan ante el hecho, ¿no?, de que las personas han ejercicio total, ¿no?, plena autonomía de su deseo. O sea, tiemblan y lo podemos ver ahora. Lo que está pasando ahorita con el caso de Yasmín y Laura es evidente, ¿no? O sea, el Estado está realmente atemorizado de que todo su aparato legal y jurídico se derrumbe. Porque justamente, digamos, la idea de familia que ellos defienden es justamente lo que permite que la idea de nación se reproduzca. La idea de familia heterosexual es el núcleo de este modelo violento de nación que está impuesto, ¿no?, y que tiene que seguir reproduciéndose. Y si no hay heterosexualidad, ¿no?, normalizada, defendida, estabilizada,
ese modelo se cae. Entonces, digamos, las posibilidades de encontrar esos forados, ¿no? Y de retorcerlos, ¿no? De utilizarlos, ¿no? De traicionar todos estos códigos aprendidos, ¿no? con los cuales hemos sido educados, ¿no? Creo que la idea de la falla me gusta mucho, o sea, de hecho me encanta la idea del cuerpo fallido, ¿no? O sea, el cuerpo fallido ante la norma, ¿no? O sea, justamente la posibilidad de ser cuerpos fallidos y que justamente defienden la falla, efectúan la falla y con la falla estabilizan, no ponen en evidencia la ficción de normalidad que nos han transmitido nuevamente. O sea, ¿cómo poner en evidencia la ficción? Esas ficciones coloniales, heterosexuales, blancas, urbanas, en fin, occidentales, ¿no? También de los cuerpos capaces, la misma noción de capacitismo, de que solamente el cuerpo capaz es el cuerpo hegemónico, ¿no? De las normas de deseo, en fin, o sea, ¿cómo ponen en evidencia esas ficciones que están operando, ¿no? Yo creo que justamente a partir de estos ejercicios podemos empezar a reescribir la historia de las imágenes, pensar qué imágenes son necesarias para nosotros. Creo que es importante reescribir la historia de la cultura visual desde la urgencia, desde las cosas que son importantes, ¿no? Y que son pertinentes, que son necesarias para poder imaginar otro mundo, ¿no? O imaginar otras coreografías amorosas, otras formas de vínculo afectivo, otras maneras de nombrar el deseo, otros modelos de familia, otras ideas de maternidad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahorita estamos en ese momento, estamos en esta situación fantástica, que de hecho, si tuviéramos la oportunidad, a mí me encantaría, me encanta ser parte, digamos, de la posibilidad de mirar la historia, lo que se llama la historia del arte aquí localmente, y decir, bueno, la historia del arte es absolutamente insuficiente para dar cuenta, ¿no?, de lo que es urgente e importante, hay que reescribir esa historia. ¿Qué imágenes son importantes para mí? Los flyers que la coordinadora de Beso y Verso dispersa en las calles, la ocupación del espacio público es absolutamente urgente. Son esas imágenes las que tienen que estar en los libros de historia, en los catálogos, en las reflexiones, ¿no?, que permitan desestabilizar, ¿no?, nuevamente, en fin, todo esto que tenemos como discurso aprendido de la historia, de la cultura visual, de las representaciones. Me gustaría abrir el diálogo, no quiero ser solamente yo, en realidad nos quedan como 20 minutos porque han sido presentaciones extensas y tampoco quiero pedirle al equipo que se quede más tiempo del que habitualmente tenemos. Entonces, si hubieran como réplicas, comentarios, preguntas, si hubieran otros casos que se quisieran comentar, no sé, sería genial. O ustedes también, en fin, como complementar cosas que se comentaron y que quedaron ahí a medio camino. ¿Hay un micrófono por ahí? ¿Ese micrófono sería? Ah, ya. ¿Cómo? Yo puedo empezar a preguntar, pero digo, para no alargar, porque sé que definitivamente hay como cosas flotando. Bueno, yo tengo una pregunta entonces para comenzar ya. Vamos. Me interesa pensar, por ejemplo, qué es lo que, en su opinión, desde la posición que cada uno tiene, que es una cosa que yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Qué tipo de interpelaciones le puede hacer el arte al activismo y qué tipo de interpelación le puede hacer el activismo al arte? Por ejemplo, en tu caso, Roberto, ¿qué tipo de interpelaciones ha planteado para ti, que eres un fotógrafo y un artista que trabaja en el mundo del arte, ver intervenciones que trabajan desde el campo de la acción directa, desde el campo de la intervención en el espacio público, o por ejemplo para Paulina o para José Daniel, digamos, en sus vínculos con espacios más institucionales, oficiales, qué tipo de interpelación, qué tipo de... Me interesa mucho pensar, por ejemplo, cómo es posible reformular la gramática del movimiento social desde lo que las prácticas creativas pueden permitir. O sea, yo tengo un ejemplo que a mí me encanta y con el cual trabajo, porque la persona que lo creó es muy, muy cercana a mí, que es el Museo Travesti, que es un proyecto de relectura marica de la historia desde el punto de vista trans, ¿no? Y es un museo de reproducciones que inventó Giuseppe Campuzano y que era un museo de imágenes apropiadas con el cual ocupaba el espacio público y se atrevía a contar esta historia que había sido totalmente borrada y silenciada de la historia oficial, de esa taxonomía de cuerpos que la oficialidad había escrito, ¿no? Entonces, desde esa simpleza como ocupar el espacio público con una tienda ambulante de reproducciones,
estaba construyendo una gramática distinta para pensar la acción directa, y eso era muy potente, y venía desde el campo de la filosofía, desde el campo de la producción de imágenes, y que se convirtió también en un espacio de resistencia activa. Entonces yo creo que hay, en este choque, en esta colisión, en este maridaje de la intervención del movimiento social con la producción de imágenes, hay una riqueza particular. Creo que eso me parece muy importante de pensar qué tipo de riqueza, qué tipo de erupciones pueden surgir de todo esto. Ok, en ese sentido, mira, Miguel, yo te puedo decir una cosa. Definitivamente, para mí es extremadamente importante en este momento, ¿verdad? Porque yo he estado produciendo desde mi propio lugar y siempre desde una perspectiva unipersonal. De repente, mi propio proceso me está llevando a más bien trabajar con otros y con otras proyecciones. Y de repente, tratar de incidir afuera de manera colectiva, de manera pública, quizás en algún momento, de una forma importante. Entonces, yo creo que las relaciones que pueden haber entre los procesos sociales y la creación artística, para mí es muy valioso porque de repente me hace tener que repensar mis propios procesos artísticos. A la luz también de una necesidad en la que también lo he visto a lo largo de los años con otras prácticas artísticas, con otras inquietudes, con otros temas y con otras urgencias, como decís vos, la necesidad de proyectarse hacia afuera y desde afuera, y no necesariamente desde la institución galerística o desde el museo. Entonces, para mí, en este momento, como una forma de investigación, de revisión, de proceso, para generar también nuevas formas de representación, me parece que las alianzas son importantes y son necesarias. Porque es interesante, una cosa que iba a mencionar, pero creo que hace rato y se me fue cuando estaba hablando, pero creo que en este contexto todavía sigue siendo pertinente, es interesante darse cuenta, al menos en el mundo del arte, que ya es difícil salir del closet a nivel personal, pero salir del closet a nivel artístico es todavía el doble de difícil. ¿Por qué? Porque uno se enfrenta, por ejemplo, a la cuestión personal, familiar, a la sociedad en general, sino también al sistema del arte, ¿verdad? A un sistema del arte que te coloca desde lo marginal. Entonces, de repente, es interesante ver cómo uno se mete o intenta meterse, y de repente hay coyunturas que quizás lo permiten, eventos particulares que lo permiten, pero de repente eso de repente me hace, al repensar también mi propia historia desde las prácticas artísticas y el camino que hasta el momento he desarrollado, también me hace pensar que es necesario trabajar un poco y bastante desde afuera. Pues a mí me parece que es fundamental ese vínculo que se logre, digamos. El vínculo existe, digamos, especialmente cuando se habla de poblaciones tradicionalmente pues oprimidas o tradicionalmente marginadas. El arte siempre ha sido una forma en que se ha expresado pues la historia que ha sucedido, ¿verdad? Ya sea la literatura, la pintura, la música, el teatro, la danza, siempre es una forma, digamos, en que pues se pueden encontrar indicios de las cosas que han estado sucediendo y que tal vez la historia pues oficial, tal vez no, efectivamente la historia oficial pues ha intentado pues destruir y oprimir, digamos, que no exista del todo. Entonces, y de la otra parte me parece que más bien el arte puede ser el activismo y las el activismo no, sino lo que busca el activismo, ¿verdad? O sea, generar conciencia. Creo que se puede generar conciencia de una forma más fácil, más divertida, más accesible, siempre que pase por el arte. Y el arte, como digo, en cualquiera pues, de sus expresiones. Digamos, si a mí me dicen poesía, yo personalmente no soy muy amigo de la poesía. Entonces, pues yo no, digamos, no sería una forma pues, de llegarme a mí, pero pueden haber otras formas artísticas, digamos, en las que sí. Entonces, a mí me parece que es indispensable rescatar todas y cualquier forma pues artística para poder contar todas las historias, digamos. Me parece que la hace bastante más accesible y bastante más pues más digerible para la gente. Bueno, me uno a las palabras de los compañeros. Nada más agregaría que en la medida en que hayan posibilidades de interacción entre arte y activismo, hay una confrontación, ¿no? De politizar el arte y de hacer más y el activismo más artístico, ¿no? Pero de todas formas yo creo que depende del arte y depende del tipo de activismo también,
ambos ocupan un lugar no necesariamente privilegiado, ¿verdad? Y no necesariamente en lugar de, ocupan un lugar demasiado excluyente ambos, ¿no? O ese lugar, son parte del lugar de la resistencia, ¿verdad? En comunidades, en grupos específicos. Y creo que, pues, bueno, si lo vemos históricamente, arte y activismo son formas de resistir, ¿verdad? Por siglos de los siglos. Y aquí seguimos, retroalimentándonos. A ver, hay una pregunta por ahí. Perdón, creo que está. Gracias por la exposición, muy interesante. Lo que ustedes exponen es sobre todo o mucho más enfocado en lo que sería la GAM, ¿verdad? Es mucho más centralista, para decirlo de alguna manera. Me imagino y estoy seguro que se hace también trabajo en otros espacios, pero me gustaría tratar, o al menos que ustedes visibilicen un poco, cómo se hace trabajo en la periferia. Porque bueno, la mayoría de la exposición que ustedes plantean tal vez no toca tanto ese tema, y claramente afuera de la gran área metropolitana es donde se da mucho, mucho más discriminación a poblaciones vulnerables. Entonces tal vez podrían hablar un poco acerca de eso. Gracias. Creo que parte de esa misma lógica colonial, capitalista, patriarcal, centralizada de absolutamente todo, es sumamente difícil, sobre todo en términos económicos, poder... plantearse acciones fuera del área metropolitana, es la verdad. Y además hay otra realidad, digamos, a la que nos enfrentamos como activistas. Y sobre todo, además, habría que mirarlo como activistas costarricenses en Costa Rica, ¿no? Porque creo que hay otros países que tienen otras condiciones con otras posibilidades. Costa Rica tiene pocas posibilidades de financiamiento, casi nulas, para desarrollar procesos de participación, empoderamiento, lo digo desde el activismo, ¿no? Formación. Entonces, a menos que haya una estructura institucional, digamos, por ejemplo, el INAMU, que logra desarrollar como institución del Estado procesos de participación con mujeres, pero porque tiene, digamos, la estructura, entonces va corriendo un poquito algunas cosas en relación con el patriarcado, qué sé yo. Pero en el caso del tema de las diversidades sexuales, de las disidencias, eso es muchísimo más difícil. O sea, ¿cómo rompemos esa ruptura? Como yo estaba comentando ahora, o sea, de pronto unas chicas nos dicen, nos sacaron de un lugar en Jacob, nada más estaban pagando un hotel, ¿verdad? Etcétera. Y nos sacaron de este hotel, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos nosotras también para poder llegar a ese lugar? ¿Con qué recursos? ¿Cómo nos atreveríamos? ¿Estaríamos seguras? ¿Dónde? Es decir, hay un montón de cosas logísticas que implican recursos que no hay en este país, ¿verdad? Y además lo cierto es que, bueno, cada vez ha mermado más la cantidad de gente que apoya este tipo de iniciativas, las públicas en la calle, de un tipo. No hablo de las marchas de orgullo, no hablo de invisibles, digamos que han sido masivas. Entonces yo creo que dentro del panorama de la utopía o del umbral utópico, queremos, por supuesto, sabemos dónde hay las necesidades. Y también yo creo que la gente en contextos mucho más complicados, mucho más vulnerabilizados, se vienen para acá. Digamos, hay una migración. Hace un tiempo tuve la oportunidad de trabajar con dos compas, una investigación con la OIM, y una de las cosas que nos planteábamos dentro de la lógica migratoria, y que también ya está reflexionándose y pensándose sobre esto, es esta migración interna que se da por orientación sexual e identidad de género, ¿verdad? Entonces también, tal vez no podemos llegar hasta allá, pero entonces, ¿qué estamos logrando acá? ¿Qué podríamos lograr acá? Y algo que hemos hablado en cantidad de veces, además, el activismo en este país, en su mayoría, diría casi en un 98%, para aquí excluir a 4 o 5 personas, no recibimos salario por hacer activismo, ¿verdad? O sea, lo cierto es que es una cosa de voluntaria y de pronto tenemos una oportunidad de desarrollar una investigación o de desarrollar una acción y algunos fondos, bueno, muy bien, pero lo cierto es que las condiciones no solo son vulnerables para nosotros como activistas, ¿verdad?, sino para la gente. Todo es muy triste. Yo voy a ser muy breve porque en realidad Paulina lo dijo, o sea, lo dijo casi que todo, digamos. Desde el Frente por los Derechos Igualitarios, que es una organización en la que yo participo, se intentó hacer giras a distintos lugares como para intentar, ¿verdad?, concientizar
Fue complicadísimo. Pues en primera instancia la idea fue, bueno, vamos a hacer vínculos con organizaciones locales. Entonces, pues había una organización, digamos, como en San Ramón, un par de organizaciones en San Ramón, otra en Pérez Zeledón. Pero al final de cuentas, cuando nos damos cuenta, bueno, al igual que en la GAM, esas organizaciones son diminutas. O sea, esa es la realidad, ¿verdad? O sea, son dos, tres personas que se reúnen de vez en cuando, que, bueno, o sea, si en la GAM no hay fondos, o sea, en las provincias periféricas muchísimo menos, ¿verdad? Entonces sí es una situación como bastante complicada, y como decía Paulina también, o sea, lo que termina sucediendo es que en su mayoría, digamos, la gente que se siente muy discriminada por su orientación sexual y demás, apenas puede, se viene para San José. Y digamos, y eso no es solo una realidad de Guanacaste, Limón y Punta Arenas, o sea, inclusive en Heredia, Alajuela, Cartago, o sea, también sucede, ¿verdad? Entonces, sí, es una situación, es un reto, ¿perdón? Sí, bueno, de que es San José, de que la provincia es de San José, pero es una zona pues más rural, ¿verdad? Es una situación lamentable y es un reto gigantesco que tenemos, digamos, como país. Y bueno, no es solo el tema de diversidad sexual, creo que hay otro montón de temas en los que hay mucho trabajo pendiente que hacer en las provincias, y que simplemente no ha habido la capacidad, digamos, ni económica, ni de recursos humanos, ni de recursos pues, de ninguna índole para hacerlo, pero sí es uno pues, de los retos. Sí considero, digamos, que el hecho de, o sea, lo que sucede en la GAM, por lo general tiene algún efecto rebote afuera. Entonces sí, digamos, sí es un trabajo pues nacional, pero sí, digamos, la parte ya pues hormiga, digamos, sí sucede pues en la GAM. Y además de eso, no solo en la GAM, sino que además es San Pedro de Monte de Oca, ¿verdad? O sea, eso es, ya si estamos hablando de Santana, Santana son otros 100 pesos. O sea, es San Pedro de Monte de Oca, más allá de la GAM. Buenas noches. Quería saber cómo, bueno, desde el trabajo de todos, pero también desde tus acciones, cómo abordan el tema de los menores de edad que deciden visualizarse, por ejemplo, en estas acciones también. Si el hecho de que sean menores de edad y que tienen su derecho a no ser invisibilizados, ¿les implica a ustedes un problema? Es todo un tema. En algún momento, de hecho, tuvimos la discusión y dijimos, ¿no lo comemos o no lo comemos, verdad? El tema de trabajar con personas menores de edad. Con la ventaja de que en algún momento CIPAC tuvo un grupo para personas menores de edad. Entonces hubo la posibilidad de, hemos tenido posibilidad de hacer referencias a estos espacios, ¿verdad? También hay otro grupo ahorita que tiene un espacio para gente más joven, incluida menores de edad, que se llama el PSG, personas, sexualidades y géneros, y no necesariamente tienen la gente menor de edad acceso a nuestras organizaciones como tal, ¿verdad? Hace un tiempo a mí me llamó una orientadora, y voy a contar el caso así tal cual, divulguenlo, del Colegio Superior de Señoritas, yo soy egresada de ese colegio, que la directora tenía una persecución sobre esta chica por ser lesbiana, por andar el pelo corto y por toda su masculinidad, etcétera, digamos, con su expresión del género. Quien me llama es la orientadora. Y la orientadora además me llama diciéndome, no puede decir mi nombre ni que yo la contacté, me cuenta la situación de la chica, ¿no? Y además contacta porque, bueno, nosotras como grupo a veces nos contactan de diferentes fuentes. Y lo que pasa es que hay un nivel de persecución que amenazan con que si ella sigue siendo lesbiana, no puede ser matrícula casi que el siguiente año, o que la va a expulsar o que la va a echar, y que además hay esta violencia y esta persecución que no es explícita, sino es como boleta para tal cosa, boleta por esto, boleta por pelo corto, me explico, una locura, porque el mismo sistema educativo ha hecho sus herramientas para reprimir. ¿Verdad? Entonces, ella me contacta, yo le digo, perfecto, no, me voy a sentar con la chica a tomar café, a contarle, a hablar con otras, para ver cómo podemos acompañarla a ella y a su mamá. Y bueno, la chica me contacta y después ella decide no seguir, ¿verdad? O sea, no hubo más posibilidad de contacto. Entonces, bueno, tampoco es como que una pueda perseguirla o perseguir a la gente ante situaciones de discriminación. Pero igual han pasado cosas que yo me he dado cuenta maravillosas. Por ejemplo, en el colegio, creo que en el Liceo del Sur, si no me equivoco, un partido político de chicos y chicas, todos y todas disidentes lesbianas, gays, trans, todos, y ganan las elecciones dentro del colegio, ¿verdad? Entonces, también, digamos, dentro del mismo MEP, la Oficina de Sexualidad, ha tratado de hacer algunas acciones.
CIPAC ha tratado de, digamos, de imprimir mucho material y divulgar sobre cómo no debe de discriminarse dentro del sistema educativo. Aquí hablando solo de la gente que está en el colegio. El otro 50% de personas menores de edad que están excluidos del sistema educativo, donde una de las razones de exclusión es la orientación sexual o identidad de género no normativa, no, tampoco hay muchas posibilidades, ¿verdad? Es complicado, es complicado, porque el PAN existe. De hecho hay mucho, no sé, hay cosas como que realmente la gente no se cuestiona. Recuerdo hace un tiempo una capacitación que yo fui con Adrián Calvo, yo no sé si, bueno, Adri es un compañero de trabajo social que ahorita está en San Ramón, y estábamos trabajando en CIPAC en ese momento, y nos llevan para que hablemos de diversidad sexual a una capacitación de OIT sobre el tema de trata y trabajo sexual. Y la gran preocupación de muchas de las personas que estaban ahí era de cómo abordar la prevención. ¿Qué pasa con estos adolescentes que pueden ser trans o no, gays o no? Es decir, ¿y a qué, cómo rescatarles de la trata y reprimiendo su orientación sexual? ¿Verdad? Entonces era como, bueno, es que no importa que sea gay o lesbiana, el problema no es ese, el problema es la vulneración de sus derechos en el tema de la trata y la explotación sexual comercial. ¿Verdad? Entonces era como cambiar el chip a la gente. De que, ¿qué pasa si en una, por ejemplo, el PANI, cuando tiene chicos y chicas institucionalizados que son explícitamente gays o lesbianas? ¿Verdad? No, como que se corre, la moralidad les cae encima y la represión les cae encima sobre su expresión y no sobre su protección. ¿Verdad? Entonces es un tema que se las trae, pero que hay que ir trabajando sobre todo en este peso moral de que los niños, las niñas y las personas menores de edad no cogen, no desean, no tienen experiencias, no tienen violencia, ¿verdad? Y que no pueden decidir sobre cómo decidir y ver sus cuerpos y expresarlos. Y es un tema de los más duros, yo creo, de trabajar en escuelas. Yo trabajo ahorita, voy a decirlo. Yo ahorita estoy trabajando por cosas de la vida, trabajo formando maestros y maestras en contextos rurales de primaria. Y es de la gente más dura, en contextos indígenas y rurales. Es de lo más duro que hay frente a la postura fundamentalista de esta idealización de la niñez casi, no sé, es muy complicado. Pero bueno, ahí vamos. Yo mis clases aprovecho cada vez que puedo, tiro esta información de sensibilidad, de qué estamos haciendo, estamos protegiendo, estamos excluyendo, estamos incorporando o estamos censurando, ¿verdad? Yo creo que es un trabajo muy fuerte, pero que bueno, hay que hacerlo. Son pequeñas rupturas. Gracias por la pregunta. De hecho, voy a contar una cosa. Yo estaba dando un curso en Upala, ¿no? Y entonces yo les doy como todo, tal, aproveché sesión de género, sexualidad, identidades, tal. Y una estudiante que tiene un niño de 2 años me dice, profe, muy bien todo lo que usted dice, pero yo le voy a decir una cosa. Mi niño tiene 2 años y él no tiene su identidad formada. Yo a él no lo voy a dejar jugar con muñecas. Y yo, Dios, ¿qué hago? Dios, alguien que me ayude. Digo, o sea, dentro de mi cabeza además se me sale todo, mi niña censurada y mi lesbiana activista y mis dolores y todo, ¿verdad? Y mi primer pensamiento es como si usted quiere salvar a su hijo de la homosexualidad, no lo va a evitar así, digamos, ¿verdad? Pero yo no voy a hacer un comentario sarcástico, como amorosamente logro acompañarle en su miedo, porque al final de cuentas es eso, cómo acompañamos a las personas en su miedo de esa otredad que paniquea, que se quiere prevenir, que se quiere evitar, inevitablemente se quiere seguir evitando esa otredad. Y entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Como todas estas formas que podemos seguir haciendo, desde el amor, desde el discurso, desde del arte, desde los videos, desde por ejemplo, no sé si algunos supieron o no, cuando yo estuve en la marcha Orgullo Gay, yo fui mariscal de la marcha y mis estudiantes se asustaron mucho
¿verdad? O sea, para mí fue fuerte también salir del closet con mis estudiantes. Y yo estaba temblaba, a pesar de que soy una activista súper pública. Y yo decía, ¿qué les digo? Y una compañera me ayudó como a trabajar con el grupo, y la mitad del grupo me quería aplaudir y la otra mitad tenían cara de que iban a morirse, ¿verdad? Pero bueno, sobrevivimos, no me mataron, no se murieron, todos pasaron. Pero que bueno, yo creo que eso hace una ruptura también. Muchísimas gracias a los tres, de verdad. O sea,